Soy el doctor Oscar Francisco Díaz Lira, soy profesor investigador de la División de Derecho de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y miembro del comité organizador del Congreso. Ya estamos a escasos días, el día 12 y 13 vamos a estar celebrando este primer Congreso Internacional sobre los derechos de los pueblos originarios. Es un congreso de relevancia muy importante para el país, para los pueblos originarios no solamente del estado, de la región, sino también del país entero. Vamos a recibir la participación de personalidades incluso de orden internacional. Mira, bueno, en este congreso lo que vamos a estar debatiendo, vamos a hacer un ejercicio de análisis, de profundización, ¿no? De contraste sobre los derechos de los pueblos originarios, ¿no? En específico, se van a regir o se va a tratar sobre cinco ejes. Uno de ellos es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo y los derechos lingüísticos, que son, esta es la plataforma en materia de derechos a la cual se está buscando que todos los pueblos originarios puedan acceder, ¿no? Y este espacio va a ser un espacio para poder exponer, ¿no? Todo esto, este tipo de temas, y vamos a tener una colaboración importante de la comunidad científica y académica del país. Vamos a tener la participación de algunos ponentes de Perú, de España, y sobre todo vamos a contar con una participación especial de varios de ellos que vienen de Canadá. También este primer Congreso Internacional está enmarcado en la séptima mesa México-Canadá, ¿no? Que es una reunión a nivel político-administrativo-educativo que se realiza entre México y Canadá en este intercambio de relaciones en tema de educación superior. Entonces, vamos a recibir a varios exponentes canadienses porque el Consorcio de Universidades Canadienses tiene una colaboración muy importante con las universidades interculturales del país. Y bueno, esta participación le viene a dar realce al Congreso. La invitación está abierta a todas las personas que quieran acudir, a los entusiastas, a los interesados, a los docentes, alumnos de las universidades. Realmente está abierta al público general, no tenemos alguna restricción. También porque este congreso, a pesar de tener centralidad académica, tiene también un componente de cultura, ¿no? Entonces vamos a tener talleres, vamos a tener eventos culturales, vamos a tener también muestras gastronómicas, ¿no? Todo aquello que enriquece la cultura de esta parte de la sierra del norte del estado, pero también en colaboración con otras culturas de los pueblos originarios de todo el país. Entonces tenemos una participación extendida y una invitación muy amplia. Mira, tenemos un hermanamiento, para empezar, con las 11 universidades interculturales del país, que están en la mayoría de los estados, ¿no? Tenemos un sistema de intercambio muy activo entre universidades. Tenemos nosotros aquí en la Intercultural estudiantes de otros estados y también nosotros mandamos, ¿no? A nuestros estudiantes a estas interculturales del país, pero también gracias a la relación que tenemos con este consorcio de universidades canadienses, varios de nuestros estudiantes tienen la oportunidad de ir a conocer esas culturas, ¿no? Y este hermanamiento que tú comentas es esencial en un enfoque intercultural que es precisamente lo que promueve este modelo educativo, ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecer este espacio a nombre de toda la comunidad, ¿no? Estudiantil y también docente, y bueno, decirles que no se pierdan esta oportunidad. Realmente este evento es único en el país, es el primer congreso internacional que está dirigido única y especialmente a los derechos de los pueblos originarios, y que esta realmente es una ocasión imperdible, ¿no? Que asistan, que están invitados, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, tenemos garantizada la seguridad, y que es un evento que no tiene desperdicio y que difícilmente puede volver a suceder en esta dimensión con tantos participantes. Esperamos la afluencia de más o menos 900 personas y es realmente una fiesta intercultural. Entonces les esperamos. Claro que sí, para nosotros sería un gusto, ¿no? Contar con toda la presencia posible. Calculamos 900, pero ojalá que sean muchos más. Estamos listos para poderles recibir con los brazos abiertos.